Hola, hola. Me voy a ir esperando un poquito para que se vayan conectando. Eh, de repente si se corta eh, es porque cuando llueve el internet se batalla un poco más de lo normal. Pero aquí andamos. Muy bien, bienvenidas. Bienvenidos. Ya estamos por comenzar. Nada más nos esperamos un poquito a que se conecten un poquito más en esta buena tardecita de lluvia con nuestro cafecito. Listas ya para, para trabajar, para pintar, para dibujar letras etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, las que no hayan impreso sus hojas, no se preocupen con que las tengan a la vista, es más que suficiente ya que eso les va a ayudar a tener más o menos una idea de lo que estamos hablando y lo pueden hacer en, en un cualquier hoja que tengan. Recuerden que ahorita estamos trabajando con cualquier tipo de plumón. Por ende, no estamos utilizando exclusivamente o exactamente los punta pincel o los punta cónica. Este, yo, en este caso, les voy a enseñar con esos dos, pero también voy a utilizar otros, otros plumones que no, que no son punta pincel para que más o menos veamos que no es necesario tener un punta pincel a la mano para, para trabajar. Muy bien, ¿cómo vamos? Perfecto. ¿Cómo les ha ido en estos días? Puros rosas me salen, qué bárbara. Ahí está, quiero voy a cambiar por uno amarillo. Muy bien. Pues bienvenidas, sean todas ustedes bienvenidos a, este, a esta clase de lettering. El día de hoy eh, quise... Quise que vieran algo que me han estado preguntando mucho y una de esas cosas es lo que son las sombras, cómo trabajar las sombras correctamente y cómo trabajar las florituras, que es una de las partes más complicadas que a veces no, no sabemos cómo, cómo ligarlas, cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, primero vamos a comenzar con las sombras. Esta es nuestra hojita de, de sombras, es la primera que vamos a trabajar. ¿Por qué así? ¿Qué es, es la sombra? Bueno, la sombra es la ausencia de la luz, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en este caso, eh, todo objeto donde haya luz tiene que haber una sombra detrás de él, que es donde nosotros eh, bloqueamos la entrada de esa luz a ese, a ese lugar y provoca, pues, una sombra, ¿no? Entonces, depende de dónde está la luz, dónde va a estar nuestra sombra. Por ejemplo, en mi caso, mi luz, que hoy no puse mis lámparas porque se me quedaron sin pila, no las cargué, perdón, pero bueno, me sirve para, para más o menos que vean cómo ir trabajando las sombras. En mi caso, que mi luz esté en la parte de arriba, mi sombra se proyecta en la parte de abajo. Si mi luz estuviera de este lado, se proyectaría del otro lado, o sea, opuesto a donde está el sol. Entonces, lo que quise hacer con esta hojita fue que vieran dónde está las, la luz y dónde está la sombra, para empezar este, a detectar cómo podemos ir trabajando esa parte. Entonces, vamos a empezar aquí. No se burlen de mi sol, realmente lo hice con mucho cariño. Vamos a suponer, se lo hice en blanco y negro porque no batallaran, pues no todos tenemos para imprimir a color, pero ahí le voy pintando de, de amarillo. Entonces, si yo tengo mi sol aquí, por ende, mi sombra tiene que venir de acá y aquí yo se las pongo con una flechita. Pero, ¿cómo la vamos a colocar? Bueno, si a esta parte de aquí le da luz, ¿dónde vendrá la sombra? Tienen que pensar. Tienen que ponerse a pensar un poquito. En este caso, si la luz va aquí, siempre, siempre la sombra va a chocar al otro lado. Y este es mi objeto. Entonces voy a poner la sombra, en este caso, en amarillo. Mi sol viene de este lado. Y voy a empezar a colocar mi sombra opuesto a donde viene la luz. Ok, lo voy a volver a hacer aquí. Si aquí está la luz, mi sombra tiene que estar detrás, o sea, del otro lado. Si aquí viene la luz, mi sombra está del otro lado. ¿Cuáles hojas? Las que sea, pueden utilizar cualquier tipo de hoja, eh, realmente no es necesaria una hoja especial, en este caso cuando utilizamos plumones punta pincel podemos utilizar pues hojas premium, yo les comento que siempre sean hojas premium, marca Office Depot Premium, Office Max Premium, este, hay muchas Discovery Premium, HP, entonces no, no nos preocupemos por ahorita por la calidad de hojas porque estamos utilizando cualquier tipo de plumón. Ok, entonces... Otra vez lo vemos con la C. Esto lo van a tener que repasar como quiera con otras letras para que vayan viendo. Entonces, se fijan que donde me pega el sol, no pongo nada. Donde no me pega el sol, que es de este lado, ahí voy a poner todas mis sombras. En este caso, vuelvo a ver, el sol me pega aquí. Entonces, acá por dentro es donde pega la sombra. Ok, si sí, vamos entendiendo, Van, me poniendo sus manitas muy bien. Ahora lo vamos a hacer del otro lado. Vamos a hacer una sombra que viene desde arriba y la voy a hacer con este plumón. Muy bien, si mi sol pega aquí arriba, como, como yo lo hice, entonces aquí tengo mi luz. ¿Dónde va a estar mi sombra? Pues en la parte de abajo. Entonces, si mi luz viene de aquí, mi sombra va a venir siempre nada más. En la parte de abajo, igual aquí se fijan, aquí me faltó aquí nada más en la parte de. Abajo, ahí llevamos entendiendo donde en, la, en el lado de la figura donde le da el sol, ahí yo no pongo nada, donde no le da el sol, que es en la parte interna, ahí es donde voy a colocar mi sombra. Igual que acá, donde me da el sol, que es en todas estas partes externas, no voy a colocar nada, pero en la parte interna donde no me da el sol, vamos a comenzar a colocar mis sombras. Sí. Eh, yo siempre les digo que pongan un solecito. Eh, agarren, por ejemplo, un borrador y que ese borrador de ustedes sea su solecito para que más o menos visualmente ustedes puedan ver desde dónde viene el sol para que empiecen a colocar sus sombras. Ya después no lo van a necesitar, pero a lo mejor al principio sí les sería de gran ayuda. ¿no? Vamos a hacer otra sombra que va a ser: ahora vamos a tener el sol del lado derecho. Entonces nuestra luz viene del lado derecho, nuestra sombra viene del lado izquierdo. Ah, no, con este plomo no, vamos a agarrar uno moradito para cambiarlo. Muy bien, entonces de ser así, vamos otra vez a lo mismo. Vamos a empezar con la A, acá viene mi luz, entonces mi sombra viene del lado opuesto. Acá viene mi luz, mi sombra viene del lado opuesto. Si ¿Sí se nota, a ver, ¿alguna pregunta? Muy bien. Otra vez lo volvemos a hacer. Aquí viene mi luz, por ende mi sombra viene por dentro. Aquí hay luz, pero acá viene la sombra. Luz, sombra y sombra muy bien otra vez con la c aquí toca la luz lo contrario a lo que hicimos en el otro aquí si sí toca la luz entonces aquí no toca y hacemos nuestras sombras ok cómo vamos? Ahí la llevamos, perfecto. Ya después de aprender dónde van exactamente las sombras a través de dónde va el sol, eso nos ayuda este, a que vayamos dándole más color y más este, formas. Ahí voy poniendo la luz. Este, poniéndole formas ya mejores a nuestras, a nuestras este, palabras. Ahorita voy a hacer una palabra para que más o menos vean. ¿Cómo la vamos a trabajar? La voy a hacer en negro y después la sombra la voy a hacer en amarillo con cualquier color. Voy a poner la palabra hola. Muy bien. Yo quiero que la sombra venga o que la luz venga desde aquí. Voy a poner... Yo me voy a imaginar que aquí está un sol y ese va a ser mi borrador. Entonces voy a empezar y con el amarillo voy a hacerle una sombra donde no le pega el sol. Aquí sí le pega, aquí no. Aquí sí le pega, aquí no. Aquí pues 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 les Ay, perdón se me atoró. Aquí sí le pega. Aquí no. Aquí ya le vuelve a pegar. Aquí no. Muy bien. Perfecto entonces ya con eso ya vamos dándole una personalidad y por ejemplo ahora yo quiero hacerle como que la sombra es más gruesa esto ya es decoración Ay. como que la sombra es un poquito más gruesa y ya me pongo a hacer yo por ejemplo aquí le hago otra rayita como para crear ese efecto de que está gruesecita sombra y entonces podemos comenzar a jugar con cualquier tipo de letra por ejemplo ahorita voy a usar una como la que usamos la semana pasada pero la voy a usar con otro plomo y voy a poner igual hola, pero con la otra letra. Y luego agarro otro color, pero ya no voy a poner la sombra pegada, igual va a estar acá, o bueno, si gustan más, vamos a hacerla del otro lado, pero ya no la voy a hacer pegada, ¿ok? Ahora la voy a hacer un poquitito despegada. Esto nos va a ayudar también a que creamos otro tipo de, de efecto dentro de nuestra letra. ¿Sale? Entonces, como mi luz está de este lado, voy a despegar esa, esa sombra. ya está despegada parece que es otra otro tipo atrás y le podemos aquí poner otra delgada Y así irnos y hacer muchísimas, muchísimos tipos más. Me preguntan, ¿cómo haces para que no se te gasten los marcadores? Mira, los marcadores de punta pincel se gastan porque los, los usas eh, en una posición incorrecta. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a escribir así. Entonces, si tú usas tu marcador de esta forma, lo único que haces es que su punta se comience a abrir porque son de fieltro. Estos marcadores están diseñados para que los utilices alrededor de 45 grados, ¿sí? Entonces, tú tienes que acostar tu pincel o tu plumón para poder trabajarlo de una manera correcta y tus plumones no se gasten. Entonces, yo con plumones de este tipo tengo años y los tengo intactos. Sí, este es mi kit de supervivencia, pero tengo plumones con ellos intactos que sigo trabajando y trabajando y trabajando y no les pasa nada, pero es más que nada por la posición correcta de tu pincel o de tu plumón. ¿Cómo haces este tipo de letras? Bueno, este tipo de letras se llama script lettering. En eh, los videos anteriores tengo algunos en mi grupo de Facebook de Lettering para todos Monterrey. Ahí vienen dos videos de cómo hacer esta letra. Y también tengo el taller súper completo en línea donde aprendes a hacer tanto esta como esta, como varias letras más, eh, y diseños y todo lo que tú necesites. ¿Ok? Esto lo vimos en el otro curso, esta letra sí. La vimos en el, en el de la semana pasada, que también está el video grabado en mi muro. ¿Ok? Entonces, ya vimos, ahora sí, cómo poder hacer las sombras, que es muchísimo más fácil. Las podemos hacer hasta con pluma, con color, con plumón, con lo que ustedes quieran, pueden hacer ese tipo de sombras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a hacer unas florituras. ¿Sí? Yo me he dado cuenta que es una de las cosas que más batallamos cuando trabajamos. Pero es que la gente a veces no quiere entender que tenemos que planear nuestras letras. Yo no sé si vieron un video que subí ayer, que es de esto. Sí, este bueno este independientemente yo tengo que planearlo tengo que escribir primero con lápiz que es lo que voy a querer hacer para comenzar a trabajar para no equivocarme y echar a perder sí porque a veces también eso nos frustra Entonces, las con las florituras pasa lo mismo esta hoja yo se las puse así para que ustedes hagan prácticas con sus plumones puede ser con cualquier plumón sí yo con cualquier plumón puedo ir trabajando todas mis florituras. No tienen que ser exactas, no tienen que ser totalmente iguales, no. El chiste es de que más o menos vean cómo podemos ir haciéndolas, cómo podemos ir utilizándolas. ¿Dónde se usan las florituras? Muy bien. Yo les recomiendo, esta semana vamos a ver pura floritura de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a escribir una palabra, por ejemplo, otra vez vamos a escribir hola. Me voy a regresar aquí a esta palabra. Si yo voy a escribir hola, yo con mi lápiz voy a comenzar a planear cómo voy a hacer mi floritura. Por ejemplo, aquí, a lo mejor yo aquí puedo hacer mmm, el que es como un corazón. ¿Sí? Y digo, no, no me agradó. No sé si se nota con lápiz, pero no. entonces lo voy a borrar, entonces no, mejor digo voy a hacerle una floritura más sencilla y de salida igual. Entonces, ahora sí agarro mi plumón, mi plumón negro. Y ahora sí comienzo a hacer mi floritura. Sí. Estas florituras las pueden hacer sencillas, tan sencillas como hacer esto, nada más, o esto. Si yo hago la y le pongo esto. Y salgo igual. O al revés, salgo para abajo. Pero esto es bien importante. Tienen que soltar la mano. Tienen que hacer estos, tienen que hacer planas, tienen que este, hacerlas, este, ¿cómo les digo? Como si fueran ejercicios para soltar la mano. Eso los tienen que ir haciendo para que cuando empiecen a escribir sus palabras... Se puedan ir soltando y vayan viendo cómo ir haciendo esas florituras. Por ejemplo, en este caso de la S, esto es una floritura. En este caso es también, esta es una floritura. Esta es una floritura también. Son florituras sencillas, pero se las vas agregando a tus composiciones y las puedes ir este, cambiando hasta cierto punto. Entonces, tienen que hacer primero que nada unas cuantas planas de florituras, invéntense las suyas, no tienen que ser perfectas, no tienen que ser iguales, y luego las van a ir poniendo sobre estas palabras que les puse para trabajar. Yo voy a empezar con ustedes. Me preguntan dónde compras esas hojas. ¿Cuáles hojas, Lili? Las Premium se compran en Office Depot, Office Max, Lumen. A dos ahorita está cerrado, lumen también está cerrado, pero tienen servicio a domicilio. Eh, cualquier papelería grande compras, nada más las pides como premium. Hay de muchas marcas. O también te puedes comprar libretas como esta, que a mí la verdad me encanta porque puedo hacer muchas cosas que son las Canson de Market. Son especiales para marcadores. Si se fijan, las hojas premium, como quiera, se me pasó el color, pero. Eh, en la hoja porque esas son hojas premium pero esta es hoja marcador que contiene mucho barniz y con esa no se me traspasa el color ni el plumón ni nada ok muy bien entonces lo que vamos a hacer es empezar a agregarle esas florituras a a mis palabras en este caso yo lo voy a hacer con azul no para que ustedes lo hagan las que no se pasan es la que te comento, que son las, este, las de marcador. Son estas. Es un blog que te venden en, también en Lumen, en Adosa, en Office Max, Office Depot. Eh, los puedes pedir en línea. Y pues no nos salen económicos. O sea, sale más económico trabajar con hoja. Pero están muy buenos para trabajarlos. ¿Ok? Entonces comenzamos con el hola Lo voy a hacer con azul. Para que, para que vean la diferencia, no tanto por otra cosa, ¿sale? Entonces, planeo y digo qué le puedo poner. Bueno, aquí le voy a poner el sencillo. Vamos a ver. Sencillo. Y aquí salgo. Sencillo. Feliz. Aquí le voy a poner el doble. Y voy a salir igual haciendo el doble en amor. Voy a hacer el volteado y el mismo con ese voy a salir. ¿Okay? En gracias, voy a hacer el corazón. Piso acá abajo, hago un corazón subo salgo aquí no lo voy a poder hacer al revés pero ahí está entonces el chiste de aquí es que ustedes vayan planeando yo puedo hacer estas puedo hacer otras por ejemplo puedo hacer así puedo salir nada más así si ¿sí? ustedes van a ir decidiendo qué le pueden ir poniendo de entradas y salidas lo importante es que vayan viendo cómo tienen que pegarlas cómo tienen que planearlas para que no les quede mucho espacio de adelante y mucho espacio de atrás, sino que quede justo los dos lados, ¿sí? No importa cuál le pongan. Esa va a ser su primera tarea de la semana, ¿sí? La otra va a ser que prueben con lo que son las sombras. Entonces, ahora vamos a hacer una composición en la cual utilicemos una palabra y hagamos sombras y le pongamos nuestro, este, en, utilicemos, este ya una floritura. ¿sí? Entonces voy a hacer una, una línea. No necesitamos trabajar con regla. Enséñense que las líneas orgánicas son más bonitas cuando lo trabajamos. Cuando vamos a hacer composiciones de muchas letras, sí utilicen la regla. Empiecen a hacer sus líneas, planelo. Pero cuando vamos a hacer una sola palabra, acostúmbrense a utilizar líneas orgánicas que ustedes hacen, ondeadas, claro, no muy ondeadas, simplemente una raya, por decir, una rayita, y a través de esa yo ya voy comenzando a pensar qué es lo que voy a poner. Por ejemplo, aquí tengo, quiero espacio para que me quede mi floritura, voy a poner la, la palabra esperanza. Y aquí voy a tener que bajar y aquí voy a tener que subir. Entonces lo voy a hacer con este plumón. No, porque le voy a enseñar otro efecto. Lo voy a hacer con el plumón más clarito que yo tengo. Y voy a empezar primero con mi letra sin florituras. No vayan a borrar, este es bien importante, no vayan a borrar antes de que esté totalmente seco, porque si lo hacen, lo único que vamos a lograr es que quitemos o nos llevemos el plumón. A veces pensamos que está seco el plumón, la verdad es que no. Muy bien, entonces como dijimos que tengo poco espacio, tengo espacio aquí, pero tengo poco espacio acá, entonces aquí mi floritura la voy a hacer hacia abajo. Y aquí mi floritura la voy a hacer hacia arriba. ¿Sale? Ahí ya cambié la floritura, pero siguen siendo florituras de entrada y salida. Entonces ya hice mi palabra. Esta es mi primera palabra. Vamos primero a hacerle un degradado. Quiero que vean este degradado en tres colores. Voy a elegir del color con el que escribí, voy a elegir tres colores más oscuros. Yo creo que nos vamos por estos. ¿Ok? Entonces, ya escribí con este. Entonces, ahora, de tres cuartos para abajo, vamos a empezar a hacerle unas rayitas y luego bajamos. Y vamos a volver a remarcar, vamos a hacer una línea, pues no imaginaria, porque se las voy a poner yo aquí con mi lápiz. Debería de ser imaginaria. Vamos a hacer una línea así más o menos a la mitad para que podamos ver hasta dónde va a ir nuestro color más oscuro. No se preocupen por la marca, ahorita la vamos a difuminar. Lo primero es que nos quede el color de abajo más uniforme. Muy bien. Aquí voy a corregirle tantito. Ya una vez hecho este... Ahora voy a hacer otra línea imaginaria en la cual un poco más abajo voy a ponerle el color más oscuro. Ya no voy a subir, va a ser nada más abajo. Si ustedes quieren lograr un efecto que se noten las capas de color, pues así se deja nada más. Ya no se le pone absolutamente nada. Pero si ustedes quieren lograr un degradado, vamos a volver. Por ejemplo, hasta ahí. Vamos a volver, vamos a agarrar el color más claro y lo vamos a empezar a bajar tratando de difuminar un poco el color más oscuro sí. como si le fuéramos a dar haz de cuenta que otra pasada a nuestro color claro se va a oscurecer un poco no importa aquí este es que se nos vaya degradando ese tono que tenemos ahí Voy a responder algunas preguntas. Muchas gracias. Fíjense que a mí me encanta compartir con ustedes. Yo ayer les comentaba en el, en el tallercito de acuarela que les doy también los jueves, que extraño mucho a mis alumnas. Yo soy de las personas que piensa que esto es no solamente eh, artístico, sino liberador, y ahorita lo que necesitamos en muchos aspectos, tanto para niños y adultos, es liberar todo, todo ese estrés de todas las noticias malas que hay en televisión, ¿verdad? No podemos quitárnoslas, pero podemos de perdido irnos este, despreocupando un rato. Entonces ahorita leo todos sus comentarios, sale entonces muy bien, ahora vamos a seguir con el siguiente color y ya no lo vamos a llevar hasta arriba, nada más lo vamos a llevar donde estaba el siguiente color para difuminar el oscuro. El chiste es que la marca del más oscuro no se note tanto. Pueden hacer como rayitas. ¿Sí? Y así se van hasta que ustedes vean que ahora sí ya desapareció y ya con este ya nada más van checando detalles. Que se les pasa un pedacito de color o cosas así. ¿Cómo se va viendo? Bueno, pues ahí va agarrando un poquito de forma. Entonces después de ahí ya lo que sigue es empezar a hacer mi sombra. En este caso la sombra la voy a hacer gris para que no se note tanto, ya que poner un color muy fuerte nos causaría a lo mejor que no se viera tan bonito. Entonces pensamos y digo yo, acá viene mi luz, por ende, este va a ser mi guía. ¿Sale? Entonces comienzo a poner mi sombra. Traten de no tocar mucho su color de arriba, porque como son plumones de agua, nos vamos a traer el color como me pasó en este caso a mí. Acuérdense que esto es despacito. Esto es terapia, porque tenemos que hacerlo despacito, tranquilamente. En qué lo podemos ocupar muchas cosas, podemos hacer nuestros cuadritos, regalarlos este, para alguna fiesta, las florituras también llevan sombra, chicas. Sí. Muy bien, ahí ya le puse. Ahora quiero delimitar un poquito esa esa para darle un delineado a mis letras voy a utilizar el blanco y después voy a utilizar el negro. Esto me ayuda a que mis letras se vean más finas después de la, de la sombra. Muy bien. Entonces les comentaba que todo esto lo pueden ver en el taller que tengo en línea. Es a través de Facebook Learning. Entonces la plataforma es ahorita la más sencilla que hay en el mercado, ya que te metes como si fueras a meterte un grupo de Facebook, pero la ventaja es que en este es totalmente de aprendizaje. Yo llevo el control total de lo que tú ves y está muy, muy padre. Bueno, entonces ya terminé con el bebé blanco y luego ya le puedo comenzar a hacer pues a lo mejor unas rayitas nada más para, para ir poniéndole... Ay, perdón con mis perros que se andan peleando. También ya están hartos, yo creo que es del encierro los pobres. Ya se van a divorciar. No se crean, están esterilizados. Pero yo creo que ya no se soportan tampoco. <laughs> Hay que darles un respiro, lo peor del caso es que los separo y lloran, pero bueno, ahí anda. Muy bien, entonces es parte de lo que podemos ir haciendo para decorar, ¿sale? Son cosas muy sencillas, pero muy muy padres para, para trabajarlo con lettering, ¿sale? Les voy a mostrar cómo estas hojas de marcador no se traspasan, ¿ok? Ahí les va, ¿se fijaron? También padres, estas no se traspasan ni en la parte de atrás. Y pues las normales hojas, pues sí, porque tienen, no tienen tanto barniz. Miren, esas también las hice. Y este trabajé con agua como si fuera acuarela. De hecho, por ejemplo, esto que hicimos aquí, si yo agarro cualquier pincel con agua, yo en este caso uso un este. un brush pen. Pero pueden utilizarlo con cualquier este, plumón o con cualquier pincel con agua. Y esto también lo puedes degradar. Y se ve padrísimo y son los Crayola. Así es que no estoy utilizando Tombow, no estoy utilizando Carim, no estoy utilizando ningún plumón más que el de la sombra que utilicé. El... Les voy a hacer un ejemplo aquí abajo pongo el rosa y luego otro rosa y el rosa más más fuerte una vez quitándole el azul mojo mi pincel y comienzo a bajar los colores estoy utilizando agua y esta es hoja súper delgadita, pero como tiene mucho barniz, nos aguanta bastante y son plumones crayola. ¿Se fijan? Están, la verdad, la verdad, están padrísimos y las hojas también, les digo, esas las consiguen también en Amazon. Sí, discúlpanos si solo soy yo, pero no se escucha. ¿Alguien más no me escucha? Bueno, ahí me avisan, si no se va a quedar grabado. ¿Esos plumones maestras solo los consigue con usted? No, los plumones Crayola los consigues en cualquier lado, hasta las farmacias Guadalajara. Es una ventaja que tienen los plumones Crayola. Pueden utilizar tanto estos como los gruesos, que son los que normalmente todos tenemos en casa. Y perdón, todos están marcados porque los usamos en el estudio. También los que yo manejo en el paquete, que son estos, también este, son acuarelables, que también se pueden utilizar aquí. Igual le pongo un poco de agua y se pueden acuarelar. De hecho, yo puedo seguir pintando con ellos. ¿Sale? Y a la boja les digo, no le pasa nada. Estas hojas están muy padres. Ok. Pero sí, esos los crayola los consiguen en todos, en todos lados. Están muy padres. Eh, los plumones super tibre crayola, ¿dónde los consigues? Ya les dije, ¿dónde consigue la pluma el gel blanco? La pluma el gel blanco ahorita sí te puedo decir que nada más la manejo yo. Lumen maneja una, pero creo que ahorita no tiene existencias. Eh, yo sí la manejo. Eh, tengo. Esta que es la Uniball Que es muchísimo mejor En cuanto a marca Y también manejo este, La Jelly Roll Que es la más común También está muy buena si se fijan Las dos rayan Padrísimo En, en cualquier color, de hecho tú lo puedes usar En tinta En tinta negra, digo en Hoja negra y están perfectas Para cualquiera de las dos la, esta, la jelly Roll cuesta 70, seten, no, 60. Y la este, Uniball está en 75. Muy bien, entonces les comentaba que con eso ustedes ya pueden comenzar a hacer pues sus composiciones tranquilamente, ya poniéndole más colores, más cosas, más este más tonalidades en las que pueden trabajar. Mientras sus, sus plumones sean de agua, los van a poder combinar como sea. ¿Estás enviando paquetes a domicilio? Sí. Realmente ahorita no estoy teniendo venta de puros plumones. Normalmente sí los vendo, pero ahorita tengo los paquetes limitados ya que mis proveedores la mayoría están cerrados y los que no, este, vienen de otro país. Entonces, este tengo, necesito el tiempo suficiente para poder pedir mis productos. Entonces, sí, ahorita solamente tengo de venta, tengo los paquetes, que ahí viene toda la información y como quiera terminando el video se los pongo. Y tengo ne, las plumas, este, también las tengo en, en el, eso sí las puedo vender aparte, pero tiene con envío. El envío a su domicilio, ojo, el paquete ya trae envío a domicilio. Este envío nada más son del estudio, que ustedes pueden buscar la dirección del estudio, son 10 kilómetros, checan de, mi, de su casa al estudio. Si son menos de 10 kilómetros, no, ti, no tiene costo, ya viene incluido en tu paquete. Si son más de 10 kilómetros, se los tengo que mandar por mensajería, ya que mi, mi mensajero no va más de 10 kilómetros por la contingencia, ojo. Entonces, se los tengo que mandar por mensajería y son 100 pesos más. De hecho, yo les estoy poniendo gran parte de lo de la mensajería porque también entiendo esa parte. Pero tengo paquetes desde puro curso en 380. ¿Ok? ¿En dónde consigues los marcadores que estás usando? Los marcadores, como te digo, eh, los Crayola los consigues en cualquier lado. Hasta, no sé, Soriana gigante. Bueno, gigante ya no existe, pues que traigo en Soriana. De hecho en Samsung ahorita están vendiendo un paquete que se llama Mega Market. Que son 50 plumones. Está padrísimo. Cuesta como $2.85. Tienen servicio a domicilio. Pero te cuesta como $180 el servicio. $160 el servicio a domicilio. Pero están muy padres. Eh, pero los consigues Los Crayola los consigues donde quiera. Yo manejo eh, un paquete donde trae los Crayola o los punta pincel. Este, y puedes agregar la pluma blanca si tú gustas. Okay, está súper completo porque viene con el manual, viene el taller y viene todo. Okay? Entonces, chicas, les pido por favor y chicos que mandenme sus prácticas. Es bien importante para mí porque sí voy viendo si les gustó, si no les gustó, qué les pareció, si se les hizo fácil, difícil y así yo poder guiarme qué es lo que hago la siguiente semana. Realmente con esto yo espero, de verdad, utilicen mucho el, su lápiz. Eh, en este caso ya, ya se me secó, puedo utilizar ya mi, mi borrador y puedo comenzar a borrar muy leve. Ya una vez borrando ya puedo empezar a decorar un poquito más todo lo que hice y pues se va a ir viendo más bonito, ¿no? Entonces, pero sí es bien importante que trabajemos sobre, sobre un diseño, sobre un, eh, algo que ya vayamos viendo. Como les digo, pueden hacer líneas con su lápiz rectas semi este como de vivorita, este onduladas, pero no mucho, que no se vea un ondulado muy muy drástico, que sean líneas muy orgánicas para que puedan seguirlos trabajando. Estos también los tengo en venta, estos cuestan 80 pesos. Si también los ocupan, bueno, nada más me mandan y todo les digo, todo es con envío. No me dejen por aquí. Si necesitan algo, mándenmelo por inbox, ya que estos mensajes que se quedan aquí a veces no me aparecen y es más difícil para mí. Mándenme, por favor, sus trabajos, sus, sus proyectos. ¿Cómo me los pueden mandar? Pues por Messenger, por, y, mm, por Instagram, me pueden poner en sus historias. Pueden subirlo al de Lettering para Todos Monterrey. Pueden. Este, mandármelo por WhatsApp. Yo, feliz, realmente, yo a todo el mundo le contesto y yo super encantada. Les dejo el otro ejemplo aquí para que, para que lo vean. Este lo hice ahí viene el video en mi muro. Por si que gustan ir a verlo, recuerden y hagan sus prácticas. Y pues los veo la semana que viene. ¿Cómo se llamaban los plumones? Super Erika. Se llaman supermarket. Checa los en Sams. la verdad te digo, está genial. Vienen 50 plumones de, de los Crayola, de estos. Y aguas, pues se acaban muy rápido. De hecho, en Costco estaban los de 100 y muy baratos porque estaban en 300 pesos. Y yo nomás alcancé una caja porque se acabaron de volada. ¿Sale? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, espero verlas pronto y verlos pronto. Nos vemos por lo pronto eh, la siguiente semana, si requieren información. Del taller en línea super completo de lettering, pues con gusto me mandan inbox. Cuídense mucho, les mando un super beso y un abrazo. Bye bye.